7 punto de la mañana, amables televidentes del Ecuador entero, buenos días. Sean bienvenidos a la noticia primera emisión, jueves 15 de agosto. Siempre un placer contar con tu compañía, mi querido Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Para mí también es un placer y para todos los amigos televidentes, muy buenos días y bienvenidos. Es impresionante el viacrucis, la encrucijada de los pacientes que necesitan diálisis, Luisa. Precisamente a esa situación se refiere nuestra primera nota. Decenas de pacientes de las dializadoras efectuaron un plantón para exigir el pago de la deuda que mantiene el Estado por un total de 156 millones de dólares. Esto para que puedan continuar con sus tratamientos. El gremio, por su parte, advierte que en los últimos dos meses, Luisa y amigos televidentes, ya han muerto 500 pacientes y 600 más permanecen en estado crítico. Veamos. A Marisela no la dobla el dolor y ha vuelto a salir por su derecho a mantenerse viva. Estamos como en ascuas por el tema mismo de que no se sabe si van a dar los insumos. Se va acumulando como los retrasos. Entonces tengo que comprar para evitar que me quede sin días, sin hacerme en el mes. Todos los meses nosotros aportamos porque ella por su enfermedad no puede trabajar. Entonces hay que pagar mensualmente el aporte voluntario. Decenas de pacientes siguen pugnando por la deuda que mantiene el Ministerio de Salud Pública por 156 millones de dólares. De las 45 clínicas que tienen aquí, ya 600 pacientes se están debatiendo entre la vida y la muerte. 500 de ellos ya han perdido la batalla. Para ella, que ya tiene 65 años, es un caso importante que se haga las tres veces, ya que puede retener líquidos o le puede dar un infarto. La idea era tener audiencia con el gobernador Vicente Aguad, pues hay asuntos pendientes, dicen. De 10 millones que iban a pagar mensualmente hasta el mes de diciembre, ayer nos dijeron las autoridades del Ministerio de Salud Pública que no tienen todavía los recursos de parte del Ministerio de Finanzas. Se mantuvieron en los bajos de la gobernación durante dos horas, pero trascendió que el delegado del Ejecutivo estaba en Manta, informó Jorge Escobar. 7 de la mañana con 3 minutos. No existen palabras. Escuchar estos testimonios es verdaderamente desgarrador. Y la pregunta que todos nos formulamos es: ¿cuántas personas más que tienen este tipo de problemas, diabetes crónica, que termina en la situación penosa de tener que vivir a punta de diálisis al menos tres veces por semana o más, van a perder la vida si es que no se les asigna por parte del Ministerio de Finanzas esos 150 millones de dólares que les permitan tratar de tener un poco de calidad de vida con este tratamiento, Jorge, que es sumamente costoso? Créeme que se me desgarra y se me rompe el corazón. Y es importante lo que ellos exigen y demandan, sobre todo porque ya hemos visto lo que sucede con cientos de pacientes. 500 han muerto en los últimos dos meses y medio. Otros 600 ya están en un estado crítico, grave. Aparte, por si acaso, Luisa, por si acaso, lo que han confirmado familiares de los pacientes es que debido a la falta del pago en las dializadoras, han bajado la frecuencia de las diálisis. Ellos necesitan todos los días. Debido a los problemas, bajaron de 5 a 3 a la semana. Hoy solamente 2, porque no hay plata. Y es que con eso no se puede comprar los reactivos, los insumos y todo lo que se requiere para este tipo de tratamiento, que es sumamente costoso. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué pasa con este que es un derecho que está consagrado en la Constitución, pero que lamentablemente, como vemos en el caso de estos ciudadanos que también son ecuatorianos, que son compatriotas y que se debaten entre la vida y la muerte, es un derecho? Sin embargo, mendigan por su vida, cual si se tratase de pedir caridad. Así es, ojalá finalmente el gobierno, a través de Vicente Aguad, quien está a cargo de Guayas como su delegado, pueda atender a todas estas personas porque les urge. No se trata de una petición, se trata de su vida. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con más.
El operativo efectuado en el Cantón Durán, acá en la provincia del Guayas, permitió identificar a 23 funcionarios que estarían vinculados a grupos delictivos. El golpe se desarrolló además en otros 3 cantones. Veamos. ¡Falta policía! La incursión armada se tomó la madrugada de este miércoles. Los uniformados contaban con información privilegiada producto de 4 meses de investigaciones. Así se logró determinar que en la agencia de tránsito, en el cuerpo de bomberos y hasta en el municipio de Durán, habían funcionarios al servicio de los grupos narcoterroristas. Se logró identificar y aprehender a 24 personas que formaban parte de la organización de los Chone Killers. Ellos habitaban en urbanizaciones de Daule y San Borondón. Además, también visitaron el complejo carcelario en la parroquia Pascuales de Guayaquil. Desde allí, alias Negro Tulio disponía quién debía ser contratado en entidades públicas del Cantón Durán. Tenemos 5 que pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Durán, 2 al ATD, Agencia de Tránsito de Durán, 2 al Registro de la Propiedad, 1 al GAD Municipal de Durán, 8 son miembros de los Chone Killers y un detenido en flagrancia. Desde el edificio donde funciona la municipalidad retiraron cartones con documentos y hasta equipos de tecnología, cuyo contenido será analizado por los peritos para encontrar pruebas vinculantes de algún ilícito. Es una cadena de familiares en las 3 instituciones que ya tienen una larga data de permanencia en los 3 últimos periodos de los alcaldes de aquí del Cantón Durán. El alcalde del cantón, Luis Chonillo, mediante las redes sociales comunicó que respecto a los allanamientos, su administración brindará a la policía y fiscalía todas las facilidades que estén a su alcance para las investigaciones que se lleven a cabo. Ya en horas del día se pudo constatar que la atención en las 3 entidades se cumplió con normalidad. En la ATD continuaron recibiendo a los vehículos para su revisión. En el cuartel de bomberos, su personal siguió con sus labores y en el edificio municipal, sus funcionarios se presentaron a la hora puntual para continuar con sus tareas como un día normal. Se logró decomisar 38 terminales móviles, 6 alimentadoras, 4 armas de fuego, 3 laptops, un chaleco antibalas, 52 cartuchos. Informó José Mora. De la mañana con 9 minutos, vamos a salir de estudios de inmediato para conocer qué pasa en Durán. Claro que sí, y es que el cantón Eloy Alfaro Durán continúa intervenido. Allí se encuentra José Morales. Mi querido José, buenos días, adelante con tu reporte a esta hora de la mañana. En seguimiento de lo que ya se ha venido haciendo, ¿hay nuevos resultados? Gracias, gracias compañeros, amigos televidentes. Nosotros en estos instantes estamos caminando junto a los miembros uniformados, junto a los militares, quienes están recorriendo el Cerro Las Cabras en estos instantes. Sí, desde lo más alto del Cantón Durán, ellos se encuentran realizando este operativo, atravesando, caminando a través de estos improvisados pasos, improvisadas peatonales que están constituidas por tierra, por piedras, caminos muy estrechos, por cierto. De lo que nos han manifestado son espacios que normalmente suelen utilizar ciertos grupos delictivos como rutas de escape, como rutas para salir. Oh, hemos escuchado un sonido muy fuerte. No sabemos si se trata de disparos o de algún tubo de escape, no lo sabemos, pero lo cierto es que esto ha generado alerta. Parece que sí son disparos, parece que sí son disparos. Se acaban de activar los miembros militares, están recorriendo la zona, podemos observarlos. Están incluso
tratando de brindar custodia en estos momentos, portando sus armas. Parece que han detectado a alguien. Sí, efectivamente, allí corren los uniformados en esta transmisión. En vivo y en directo escuchamos una detonación, algo que podría ser un disparo y que ha puesto en alerta a los militares, quienes al momento se movilizan ya, recorren el Cerro Las Cabras, se están movilizando, vean ustedes cómo están alertas, portando sus armas en las manos, en busca de conocer cuál fue el origen de esa detonación que acabamos de escuchar. Muy fuerte, por cierto, desde la parte alta de Cerro Las Cabras, se escuchó con mucha fuerza. De hecho, las aves que se encontraban por este sector salieron volando en vista del ruido que se generó en esos instantes, producto de la detonación. La escuchamos también al aire y por acá continúan recorriendo los uniformados. Están buscando, justo cuando les hablábamos de que estas zonas, estos pasajes, son rutas improvisadas que utilizan los grupos delictivos para salir corriendo. Una vez que cometen sus acciones, utilizan estas rutas, estas zonas, estos pasajes para poderse perder a través de lo alto del Cerro Las Cabras. Seguimos entonces caminando junto a los uniformados, quienes están alertas. Ahí tenemos información de que ya hay un grupo que acaba de irse hacia la parte baja. Continúan bajando. Observen ustedes, nosotros seguimos atrás de ellos, tratando de llegar al punto, movilizándonos a través de estos pasajes improvisados, rutas improvisadas. Seguimos bajando para tratar de llegar con la información y que ustedes puedan conocer también de cerca ese trabajo al que se arriesgan los agentes militares en el cumplimiento de su tarea, en el cumplimiento de su labor. Continúan desplazándose. Parece que han detectado algo. A ver, yo sostengo. Continuemos. A ver. Que pasa el militar, que avance. Ahí estamos observando. Se movilizaron hacia la zona izquierda. Desde la parte baja solo vemos ciudadanos, moradores, observando con preocupación, tratando de entender qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue? Sí, bajemos. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos a ciencia cierta. Vamos a movilizarnos un poco. Ahí están ustedes observando el movimiento también por parte de nuestro compañero camarógrafo Efren Flores, mientras que nosotros seguimos bajando. Correcto, sigamos. Continuamos por otro de los pasajes que son improvisados en Cerro Las Cabras para llegar hasta el punto donde se ubican los militares. Cuidado, por acá, perfecto. Muy atentos, alertas en torno a lo que se acaba de generar. Estamos en un punto en el que estamos detectando, observen ustedes, miren, cientos de sobrecitos creados originalmente para envasar bolos, el famoso bolo. Sin embargo, sabemos que en estos sectores la existencia de estos sobrecitos son básicamente
para enfundar sustancia sujeta a fiscalización. Hay un papel incluso por acá. Esto sería parte de lo que utilizan también para enrollar la sustancia, poderla fumar, como se manifiesta. Algo pasó, algo ocurrió. Hubo una alerta. Ya, perfecto. Es decir, sí hubo entonces un disparo, ¿verdad? Efectivamente, sí. Nos acaban de confirmar los señores militares que sí hubo un disparo. Y lo que ustedes acaban de observar, vámonos primero allá, Efren. Sí, aparentemente las personas se encontraban en este punto envasando la sustancia. Al observar la presencia de los militares desde la parte alta, observen, lo que hacen estos sujetos es disparar aparentemente al aire. Realizaron ese disparo y luego salieron corriendo por este espacio. Abrieron el metal, esta hojalata, y bajaron corriendo para perderse ya hacia la parte baja, hacia las faldas del Cerro Las Cabras. Como pueden ustedes observar, esto es una serie de caminos improvisados, una especie de laberinto a través del cual les toca movilizarse a los señores uniformados para tratar de controlar esa incidencia por parte de los grupos delictivos que operan en esta zona. Justo ellos llegaron a realizar una caminata de control. Estábamos caminando junto a los uniformados cuando de pronto se escuchó ese disparo. Entiendo que al aire también pudieron percibirlo nuestros amigos televidentes. Y eso generó, eso dio paso a la persecución que se dio en estos instantes. Vean, seguimos observando el rastro, el camino de estos sobrecitos que son utilizados para almacenar la droga, la sustancia, el polvo, como le llaman. Esto es centímetro a centímetro, podemos observar la existencia de estos pequeños sobres, que ya están vacíos, obviamente, pero se observa, se puede apreciar de que estuvieron ocupados con esta sustancia. Aparentemente alguien ya los utilizó, porque muy aparte de ser un camino improvisado, un estrecho camino, también parece ser la zona, el espacio que utilizan estas personas para llegar a consumir la sustancia sujeta a fiscalización. ¿Eso qué implica? Lo que acabamos de ser testigos nosotros como medios de comunicación y ustedes desde sus hogares. Acabamos de ser testigos como la delincuencia sale corriendo cuando observa la presencia militar. Dispararon, trataron de buscar alguna estrategia para darse tiempo a ellos de escapar, o tal vez pretendieron asustar a los uniformados, no lo sabemos. Lo cierto es que al observar la presencia militar optaron por salir corriendo. Bajaron a través de esta empinado camino, se lanzaron prácticamente, y mientras los uniformados intentaban bajar desde la parte alta, ellos lograron escapar. Obviamente son conocedores, obviamente conocen cómo es este sector, conocen el terreno, saben cómo llegar hasta desde la parte de arriba hasta la parte más baja en busca de escapar a la mano, al ojo, por parte de los miembros uniformados. Ahí estamos entonces, la situación que se presenta a esta hora de la mañana desde el Cerro Las Cabras, compañeros, amigos televidentes, parte de una operación militar
que terminó en disparos, en detonaciones. Y ya en estos instantes comprobamos que la presencia militar ha hecho que los delincuentes salgan corriendo. Vamos a estudio una vez más ustedes con más información. Adelante. Buenos días y muchas gracias por tu informe, José. Te felicito por la valentía y también al camarógrafo, porque han demostrado que a pesar de las circunstancias, de los tiros que se escuchaban, nunca bajaron ni la cámara y tampoco el micrófono. Allí, en Durán, se han cometido más de 270 asesinatos, Luisa y amigos televidentes, con lo cual la mano dura del gobierno no puede aflojarse ni mañana ni más tarde, sino sostenerse para cumplir y lograr el objetivo. Así es, como se cumple el objetivo del equipo periodístico de RTS, allí donde las papas queman. Ese es el trabajo del verdadero comunicador social, exponiendo incluso su integridad y su vida, la del periodista y también la del camarógrafo. Todo por llegar a ustedes con la verdad de los hechos. De eso estamos hechos los comunicadores de este, el primer canal del Ecuador. Y vamos a cambiar de tema para contarles que crece el reclutamiento de menores para ser parte de las bandas terroristas y algunos niños que empiezan en el mundo criminal incluso desde los 9 años de edad. Así es, en este informe especial de nuestra compañera Roselena Vázquez nos cuenta los impactantes testimonios de adolescentes que han cometido lamentablemente estos crímenes. El pasado 15 de abril, el conductor de un bus de la línea 45 fue asesinado a balazos por un menor de 14 años en el suroeste de Guayaquil, quien luego de que sus compinches robaran a los pasajeros y al chofer, por favor, te lo suplico, le disparó sin piedad hasta cegar su vida. La buseta iba manejándose sí solo, ya el chofer ya estaba muerto, los delincuentes salieron soplados. El 10 de julio, durante el operativo Resurgir 26, ejecutado en Ciudad Victoria, la policía detuvo a un niño de 12 años, a quien se le encontró con 2 pistolas de juguete, 2 cuchillos, entre otras evidencias. Sus hermanos le enseñan a disparar, y este niño de 12 años, tatuado ya como miembro de la organización Los Fatales. Según los expertos, el 95% de los menores que forman parte de las bandas o han cometido sicariato han sido primero envueltos en el consumo de droga y microtráfico. De hecho, impactantes testimonios de estos adolescentes lo confirman. 5 años consumiendo, de los 9. Por ver nomás a la otra persona, que tenían plata, tenían todo, yo no lo tenía. ¿Qué llegaste a hacer por la droga? Llegué a quitarle la vida a muchas personas, a torsionar. A mí me hirieron, pero a mi hermano le quitaron la vida. 2 años consumiendo, día y noche. Yo cobraba vacunas pues porque no tenía plata para consumir. A harta gente le robaba. Jorge actualmente tiene 14 años y Manuel 15. Ambos relatan que fueron reclutados desde muy pequeños para convertirse en sicarios. De los 12 años. Que yo disparé una primera arma, ya me gustó así. Ver sangre, no le tenía piedad a nadie. ¿Cuánto te pagaban? Si era un comandante, $5,000. Que tenga dinero, que tenga de todo. Si yo soy un comandante, que mueva droga. Me llegué a formar parte de una banda. Iba casi todos los días. En los mercados nos metíamos y no íbamos a cobrar vacunas. ¿Cuánto cobraba? Nosotros le pedíamos $100 así, de las 11 hasta la 1. Si no lo tenían ahí, nosotros le poníamos un euro, no, si no le entramos a bala ahí. Cada vez van reclutando adolescentes de menor edad para ser parte de bandas terroristas. Sicariato desde los 9, sí, porque hay incluso las escuelas que recientemente vi que destruyeron unas, pero en Ventanas aún hay algunas más antiguas, niños de 10 años que estaban siendo entrenados. ¿Y qué ofrecimiento les hacen para que los pequeños caigan tan fácilmente? Vas a pertenecer a una banda que te va a cuidar. Vives en unas condiciones deplorables, no tienes ni para que tu mamá coma, en cambio tú vas a sostener a tu familia. Estas bandas lo que hacen es hacerles pensar que siguiendo esta vida van a poder ser famosos. Van a poder ser mañana un Pablo Escobar y quieren emular. Yo quiero ser como. Según esta criminóloga, las respuestas de los niños que han cometido crímenes son realmente espeluznantes. Es mi trabajo
a mí me pagan y yo con esto mantengo a mi familia. Es que usted le tiene que matar para comer. Lo deshumaniza y lo convierte en algo natural. Un chico que mata a los 9 años, no solamente el menor tiene que ser aislado, su familia tiene que estar bajo vigilancia. Nada gano yo tratando de curar cuando el cáncer probablemente no está en el niño, sino que está hecho metástasis dentro de su entorno familiar. ¿Pero qué se está haciendo en el país en materia de rehabilitación y prevención? Lo conoceremos en una siguiente entrega. Informó Roselena Vascones. El reclutamiento de niños para que se conviertan en sicarios es el reflejo de la violencia que se ha expandido en el país. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Los hijos de adictos, los hijos de ex-PPLs, las personas que viven en zonas urbanas marginales en donde hay bandas. ¿Qué está haciendo Ecuador en materia de rehabilitación y prevención para que más adolescentes no caigan en los tentáculos de los grupos terroristas? La lucha contra la delincuencia organizada no solamente es del eje de seguridad, está íntimamente ligado al eje social. La única forma es atendiendo desde el área social. Y de esta manera evitar que estos niños y niñas sean cooptados por bandas delictivas. Los detalles este jueves 15 de agosto en la segunda parte de nuestro reporte especial Niños Sicarios a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, vamos con más información. Hallan los restos humanos en la embarcación Conchita 4, que fue remolcada hasta Puerto Seguro en El Oro, donde el personal de criminalística efectuó la inspección y halló los indicios. Esta embarcación sufrió un atentado donde desaparecieron 15 tripulantes. Frente al malecón de la parroquia Puerto Bolívar en Machala fue traída la embarcación Conchita 4 desde alta mar. Allí el personal de criminalística realizó la inspección técnica y halló indicios. Hace un momento ya algo encontraron, no puedo especificar qué parte serían, qué parte de los cuerpos, porque ya lo trajeron en una bolsa de las que son especiales para eso, pero pude observar que se trajo hasta la orilla una y se le ingresó dentro de otra bolsa. Cabe indicar que este barco bolichero fue atacado el pasado domingo con 15 tripulantes a bordo, quienes fueron masacrados y la nave dinamitada. Sí, también algunos cuerpos parece que han sido bastante maltratados antes de que haya sido incinerada esta embarcación, y esto que estamos presenciando es una muestra de la crudeza de la guerra que está enfrentando nuestro país, de la guerra que están enfrentando estas personas en contra del Estado, que somos las familias. El desconsuelo inunda a los familiares, quienes hacen vigilia día y noche en el lugar en espera de que aparezcan los cuerpos de sus seres queridos, aunque denunciaron no tener ayuda del personal de la Marina. En nada, en absolutamente nada, por eso fue el plantón de ayer. Literalmente aquí lo que se ha hecho es reunirse los familiares, amigos, los que han podido colaborar con gasolina, con pangas, con mano de obra y un buzo que incluso es también de parte de los familiares y los amigos presentes. Se espera poder realizar las pruebas de ADN para constatar de quién se trataría las partes óseas encontradas en el barco pesquero, las mismas que fueron llevadas hasta el centro forense. La búsqueda continúa para hallar al resto de la tripulación. Informó Richard Ceballos. 7 de la mañana con 34 minutos, 5 personas fueron asesinadas en una mina del sector La Tama, ubicado en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en el Azuay. 2 fueron decapitados y 1 incinerado. Según las autoridades, la disputa entre grupos terroristas quienes están en estos sectores genera enfrentamientos con muertos. El ataque armado se registró en esta mina ubicada en el sector La Tama, jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez, en el Azuay. Allí fueron asesinadas 5 personas, quienes fueron atacados por un grupo delictivo. De verdad que lo único que sabemos es que estos señores estaban en esa mina y habían llegado posiblemente grupos GDO y los habían victimado. Según personas del sector, el enfrentamiento duró cerca de media hora. En principio hubo una alerta de que serían 15 personas que habrían perdido la vida, pero una vez que llegó el bloque de seguridad se verificó que eran 5, de los cuales 2 estaban decapitados y 1 incinerado. Presentaban heridas de bala y golpes también.
Los decapitados fueron identificados como Adrián Leonardo Bailón Muñoz, de 33 años, y Walter Javier Cortés Grueso, de 37. En un rápido barrido por el personal uniformado, se detuvo a tres hombres, entre ellos un menor, presuntos integrantes de un grupo delictivo y al parecer los causantes de los asesinatos. Cuando logramos la aprehensión de del menor y de la otra persona, pues se les encontró un arma de fuego y también dinero que fue fijado por nuestro personal de criminalística. Uno de los aprehendidos, quien presentaba heridas, falleció en una casa de salud de la ciudad. Hay preocupación en los habitantes, trabajadores y dueños de minas, ya que en este sitio está operando otro grupo terrorista. Esto debido a los nombres que se hallaron en paredes del lugar, informó Richard Ceballos. Más noticias en Galápagos. Oficiales de la Armada del Ecuador, con información de inteligencia y durante una operación de seguridad marítima, interceptaron cuatro embarcaciones tipo pangas y un barco pesquero donde encontraron aproximadamente 4,5 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y además 2,000 galones de combustible sin la documentación respectiva. Por ello fueron aprehendidos 16 ciudadanos ecuatorianos y un colombiano. Amables televidentes, cuando son las 7:37, vamos a salir de estudios para En Exteriores tomar contacto con Adriana Peralta a propósito de una declaratoria de emergencia sanitaria en el área de conservación de cadáveres de la morgue. Adriana, adelante con tu reporte. Buenos días. ¿Cuán grave es la situación? Bastante, diría. Qué gusto saludarte, Luisa. Buenos días a Jorge y a nuestra audiencia. Son ya las 7:37 y sí, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Forense ha declarado en emergencia la morgue del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil. Ya en junio revelaron los problemas debido a varios cadáveres, en realidad más de 100 cadáveres, que estaban en descomposición porque no funcionaba un congelador. Desde allí, pues, empezaron a realizar un informe con todas las falencias de la morgue y precisamente por ese informe es que se ha declarado en emergencia este centro forense de aquí de la ciudad de Guayaquil, que cubre las zonas 5 y 8 de la provincia del Guayas. Ya fue emitida esta resolución por el director general subrogante de la entidad. Y el estado de emergencia durará 60 días para facilitar los procesos de compra, porque ya sabemos cómo es este sistema de compras públicas. De hecho, la subdirectora del Servicio de Medicina Legal ha señalado que esta declaratoria se dio en el contexto de todo lo que ha ocurrido, aprovechando la priorización de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas y los compromisos asumidos con la Asamblea Nacional para poder renovar algunos equipos. Es un informe bastante detallado e interesante, donde puntualizan los equipos que deben ser adquiridos y ciertas cosas que no estaban funcionando en la forma adecuada. Para ello, 60 días durará el estado de emergencia, como les menciono, y tienen el lapso para hacer las compras más rápidas. Por ejemplo, en el informe se detalla que existen fallos en el transformador del macrolote donde opera el centro forense zonal 5 y 8, lo que genera afectaciones a los conductos eléctricos de los equipos. Allí está en detalle. Y recordemos también que en meses anteriores las personas empezaban a quejarse por los malos olores que salían de aquí por la descomposición de los cadáveres. Y estaremos atentos a las compras que se realicen y a cómo mejoren el funcionamiento del laboratorio de criminalística de esta zona. Vamos a un corte comercial, volvemos de inmediato con más información.
7:45, vamos con información internacional. En México, un joven de 19 años de edad intentó suicidarse al subir a lo alto de una estructura de alta tensión en Atizapán de Zaragoza, México. Los rescatistas y policías municipales, con la ayuda de un dron, lo convencieron de no hacerlo. El joven permaneció cerca de 5 horas en lo alto de esta estructura. Un bombero subió a la estructura y habló con el joven para evitar que se lanzara al vacío. Tras su rescate, fue llevado a una casa de salud donde se supo que tenía un cuadro fuerte de depresión. 7:46, escuchen con mucha atención, amables televidentes. Fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud declaró los brotes de viruela del mono en la República Democrática del Congo y otras partes de África como una emergencia global de salud, con casos confirmados en niños y adultos en más de una docena de países y la propagación de una nueva forma del virus. Existen pocas dosis de vacunas disponibles en el continente. A principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron que los brotes de esta viruela constituían una emergencia de salud pública con más de 500 muertes. Se hizo un llamado a la ayuda internacional para contribuir a detener su propagación. El periodismo está lleno, colmado de experiencias, anécdotas, pero también de decisiones. Luisa querida, ¿es así o no? Claro que sí, Jorge, y amables televidentes. Esta mañana quiero hacerles partícipes de una decisión muy importante en mi vida. No he preparado ningún discurso porque en realidad nunca creí que iba a llegar este momento. He dedicado 37 largos años de mi vida al ejercicio de la comunicación y sin embargo la vida me lleva hacia otros horizontes, a explorar nuevas situaciones que luego de meditar y de reflexionar mucho, de pedir a Dios sabiduría, de conversarlo junto a los míos, decidí tomar una decisión muy, muy difícil. No es sencillo estar aquí esta mañana para comunicarles que ya no los voy a acompañar en esta emisión informativa ni en ninguna otra de este canal que es mi casa y que me ha acogido durante 30 años de los 37 años de mi carrera como comunicadora social. Como les dije, no es fácil, pero sepan ustedes que a esos amigos invisibles que a lo largo de todos estos años, más de 3 décadas, me han acompañado exteriorizándome a través de redes sociales y cuando no existían estas en la calle mientras transitaba sus numerosas muestras de cariño, los llevo aquí en el corazón. Sepan que a donde vaya, siempre, siempre, siempre voy a estar pensando en cada uno de ustedes y que todo aquello que emprenda de ahora en adelante va a ser por y para ustedes. No nos vamos a desconectar. Pronto tendrán novedades respecto de aquello en lo que voy a emprender y tal vez solo decirles que los llevo aquí en el corazón y en el alma. Gracias por todo ese cariño, gracias por toda la paciencia. Gracias por esas críticas a rato constructivas que me han llevado a reflexionar que sin duda el ejercicio de la comunicación, como lo decía este Nobel de la literatura y también como comunicador Gabriel García Márquez, es sin duda la profesión más bella del mundo y que solamente está hecha para personas con esa sensibilidad que nos caracteriza a los comunicadores y particularmente los de RTS, mi casa, con ese público maravilloso que son ustedes, con quienes me he compenetrado y me he entendido tanto tiempo. Gracias al canal, al primer canal del Ecuador, a cada uno de sus principales ejecutivos,
Llegué al Canal 4 cuando estaba en la Casa de la Cultura y era una jovencita de apenas 20 o 21 años. En ese entonces me recibió quien era presidente Carlos Muñoz Insua, con quien todavía mantengo una sólida y entrañable amistad. Hoy por hoy, otros dos importantes ejecutivos, los doctores Luis Esteban Gómez Amador y su hermano, el doctor Raúl Gómez Amador, que no solamente son los principales ejecutivos de este canal aquí en el país, los siento como mis amigos. Gracias, gracias por la apertura, por el cariño, por la confianza depositada en esta servidora, por haber estado a mi lado a lo largo de todos estos años, dándome siempre aliento. Y también de manera muy especial a nuestra querida directora nacional de noticias, la licenciada Mariuxi Padilla, mi amiga, comadre espiritual, y quien también depositó siempre su confianza en mí. Gracias, Mariuxi, por el apoyo y por el cariño, por tu confianza. A todos los compañeros del canal, a todos, a Kerly, a Karina, a todos los que ya no están aquí, aquellos que ya gozan de la presencia del Señor, aquellos que tomaron otros rumbos en sus vidas, aquellos que se jubilaron, a Rosita, a todos mis compañeros, al área administrativa, aquellos que abren la puerta cuando entramos muy temprano en la mañana, a nuestra gerenta de recursos humanos, Antonella Carrillo, que sabe que también la quiero mucho, a Kerly, Pamela, nuestra productora, Karina Alvarado, nuestra productora general, a todos, Adriana, Jorge, a todos, a mis compañeras y amigas del camerino, Lorenita, que se esmera para ponerme guapa todas las mañanas, a Ingrid, que también se esmera en arreglarme. Las voy a extrañar la vida, pero siempre voy a estar, estoy segura, en el corazón de ustedes y ustedes en el mío. No les puedo decir, de esta agua no volveré a beber, no lo sé. La vida tiene muchas sinuosidades y es muy caprichosa. En todo caso, encomiendo mi vida a Dios, pero los llevo aquí en el corazón. No nos separamos, ustedes vienen aquí conmigo y espero que me sigan acompañando a lo largo de todos los nuevos proyectos que voy a emprender. Jorge. Luisa querida, no me queda más que felicitarte, agradecerte por tu aporte, compromiso, entrega y abnegación con el periodismo. Sin duda vas a hacer mucha falta y se te va a extrañar en la pantalla no solo de este canal, sino en todo el periodismo a nivel nacional. Gracias por todo. Luisa Delgadillo tiene 37 años en el ejercicio de su profesión como periodista y hoy que se despide de esta que ha sido su casa televisiva por muchos de esos años, le hacemos un justo homenaje por toda su trayectoria. Telesistema presenta un avance del informativo La Noticia. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. Importantes noticias se suscitaron este miércoles 13 de septiembre. Tu legado no es solo el de un trabajo impecable, sino también de inspiración. ¿Que el Perú apoyaría a Bolivia en su tesis de tener una salida al mar a través de Chile? No me haga ir más allá de las cosas. Has dejado una huella imborrable en el periodismo y en el corazón de tus amables televidentes, como siempre les dices. Amables televidentes del Ecuador entero, buenos días. Bienvenidos a La Noticia, primera emisión. Para despedirnos de ti, Luisa, es necesario recordar tus 37 años de trayectoria y de impacto, porque tu nombre perdurará en cada historia que contaste y en cada vida que tocaste. Eres una periodista cuya carrera ha sido testimonio de valentía y pasión. Y es que, claro, corre por tu sangre. Tu habilidad para contar historias ha dado voz a quienes más lo necesitaban. Tus reportajes han sido faros de verdad, revelando injusticias e informando en todo momento. Tenemos un informe. Aún en tiempos de convulsión, cuando más se necesita una figura que represente credibilidad. Porque nosotros no descansamos. Si la situación lo amerita, volveremos con ustedes. Como entrevistadora, siempre estuviste a la altura para cuestionar a las más importantes figuras políticas, siendo puente de lo que la gente necesita conocer. Abogado, ¿cómo ve los últimos acontecimientos políticos suscitados en el país? Y en esa línea economista, la gente está ávida por conocer. En lo social, ¿qué va a hacer usted por el hombre, por la mujer, por el anciano? En todo caso, ¿no habrá más impuestos? Por algo a tu haber, cuentas con un sinnúmero de reconocimientos. Ciudadana ilustre de Guayaquil, mejor presentadora y entrevistadora,
hasta un honoris causa. Va dedicado a Dios, a mi familia, a mi casa televisiva y a cada uno de mis amigos y compañeros y, por supuesto, a ese público maravilloso que me sigue desde hace 37 años. Luisa, eres una guía para las actuales y futuras generaciones de comunicadores, porque nos has enseñado a buscar más allá de lo evidente, a increpar y a nunca conformarnos con menos que la verdad completa. Después de tantos años en el oficio, te has convertido en una figura emblemática, una voz respetada y una guía para todos los que tuvimos el honor de trabajar a tu lado. Te deseamos éxitos en tu próximo capítulo, que estamos seguros será tan brillante como el que dejas atrás. Como siempre ha sido nuestra característica. Informó Adriana Peralta. Mi querida Luisa, de parte de todo el canal, de este gran equipo de La Noticia, de todos los informativos, flores para la periodista cabal e inagotable. Te deseamos lo mejor en esta tu nueva etapa. Muchas gracias. Te quiero mucho, lo sabes. Éxito. Gracias. La compañera Rosalina Vázquez también, con el presidente de la compañía. Rosita. Amiga querida. La verdad, Luisa, nos sorprende, te vamos a extrañar, pero aquí está esta placa, si me sostienes, mi querido Jorge, para poderla leer de parte de RTS, este reconocimiento que tanto te mereces. A la licenciada Luisa Delgadillo Cobos, por los años de entrega, dedicación, esfuerzo, compromiso y gran trayectoria en el periodismo nacional. De parte de todo el informativo, amiga. Gracias. Te deseamos lo mejor. Tú sabes que te queremos con el alma y de verdad eres una gran amiga, gran compañera. Y sé que te va a ir muy bien, Luisa, en todo lo que emprendas. Muchas gracias. Que Dios te bendiga enormemente. Te gracias, amamos. Gracias. Te amamos y gracias por todas tus enseñanzas. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, Rosita, Jorge. Gracias a los ejecutivos del canal, a mi querida amiga, nuestra directora nacional de noticias, que sé que ha sido parte de este bonito reconocimiento tan emotivo. Solo tengo gratitud. Y a ustedes los llevo conmigo. Espero contar con ustedes siempre y sobre todo en ese nuevo proyecto. Nunca los voy a defraudar. Gracias. Gracias. A ti.